Me encantó ver la variedad de artistas que habían en el escenario, el teatro, la danza, la música. Fue un espectáculo hermoso, emocionante, de muy alto nivel. Creo que fue un momento muy emocionante el que pudimos ver y además en el que se demostró el talento de la región. A ver, a ver, a ver. Tú, para allá, apúrate, pues vamos a comenzar. Ya, 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 iluminador para allá. Salga, 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 salga. ¿Estamos listos? Eso, muy bien, elenco. Uno, dos, tres, actitud. Una jornada memorable como pocas veces a la hora de mezclar disciplinas, talentos, egos y premios. Los premiados me tienen fascinadísima, estoy como rebosante de ánimo, de energía, fue una actividad preciosa. Esta noche pudimos galardonar a 5 personas muy importantes para la región, maestros en sus disciplinas artísticas, muy destacados, que han tenido una trayectoria nacional e internacional. Marín Escandia, Pedro Rodríguez, Máxima Mamani, Juan Malebrán y Jaime Torres Lemus en un reconocimiento póstumo. Así es que muy contenta por la asistencia, por el disfrute que tuvo el público y también porque estas historias van a pasar a ser conocimiento popular, esperando que también su trabajo, su obra pueda circular por toda la región de Tarapacá. Jazz, teatro, danza moderna y poesía, todas las artes vestidas de gala en el Centro Cultural de Alto Hospicio para saludar a los premiados. Papel sobre los huesos, óseo, se planta en la materia y revienta el verbo. Si bien existen premios nacionales que están en otra categoría, que tienen otro rango de evaluación, otras comisiones, etc. Nosotros también tenemos premios regionales al igual que el resto de las regiones de Chile. Un premio que se otorga por tercera vez en la corta historia de la Seremi de las Culturas y que lleva el nombre de uno de sus más reconocidos promotores. Sí, yo creo que el nombre que lleva, cierto, de un tremendo artista como Guillermo Jorquiera, una inspiración. Hoy día en estos mismos testimonios podíamos escuchar, cierto, también como algunos sentían también ese reconocimiento con este nombre. Me parece súper emotivo por la memoria de Guillermo Jorquiera, sobre todo, ¿no? Como decía en la presentación, fue muy importante y sigue siendo importante para quienes hacemos gestión desde aquí. Un reconocimiento transversal de todos quienes en esta ocasión fueron galardonados. Como decía ahí, digamos, el hecho de que sea un premio con el nombre de Guillermo Jorquiera le da otro un carácter especial, digamos, porque Guillermo siempre fue muy cercano a nosotros. Porque fuimos muy amigos de hace muchos años. Jorge fue compañero de él en la universidad cuando estudiaba en teatro. También entre los premiados hubo un reconocimiento mutuo. Me parece que compartir un reconocimiento como este con Pedro Rodríguez o con María Inés es muy significativo también, ¿no? Es muy importante para mí. Y Juan Malebrán, porque Juan lo conozco de muy jovencito cuando estaba en el liceo, y entonces yo estoy orgullosa de Juan. En esta oportunidad hubo también sorpresas, como la intérprete aymara Máxima Mamani. Siempre lo llevé desde muy niña, ya, pero nunca lo saqué, nunca me atreví a potenciar o a demostrar. En la ocasión también hubo un reconocimiento póstumo al hombre de teatro Jaime Torres Lemus, quien brilló en las tablas iquiqueñas a fines de los 80.
Ellos empezaron en la Casa de la Cultura, formaron la agrupación teatral Iquique, lo que era el Museo Regional, donde está ahora en la Sala de Arte de Coyahuasi. Ahí se les cedió un espacio y ellos levantaron el escenario. Entonces estamos trayendo el pasado a la actualidad y estamos como reconociendo al fin a gente que hizo teatro mucho antes que nosotros. Y creo que la historia no hay que olvidarla, eso me parece fantástico. Espero que se siga haciendo y que las autoridades sigan apoyando y haciendo estas actividades. Para la autoridad, la importancia de entregar estos estímulos también se relaciona con promover a estos talentos locales y que los habitantes de Tarapacá los puedan conocer y atesorar. Y también darlos a conocer, muchas veces están en nichos muy cerrados, que solamente un grupo los conoce. A veces uno también en el mundo artístico se cierra y empieza a verse entre nosotros, digamos, entre ellos. Y esta es una instancia justamente para que la ciudadanía pueda conocerlos y reconocerlos, entendiendo que su aporte es un legado que va a quedar para la posteridad. Aplauso cerrado al final de la jornada, aplauso cerrado y bien merecido.